El escapulario de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, popularmente conocido como el escapulario rojo. Sor Luisa Apolina Andribú nació el 7 de mayo de 1810. Hizo su postulantado en 1833. Entró en el Seminario de las Hijas de la Caridad el 15 de octubre del mismo año. Nada la singularizó en medio de sus compañeras, que sin embargo admiraban su igualdad de carácter, su modestia y la dulce alegría que desplegaba en las recreaciones. Su espíritu de fe le mostraba siempre a su Salvador presente. Ella lo veía en sus superiores, en los pobres y muy especialmente en la Sagrada Eucaristía. Pero donde su fe se revelaba con mayor fuerza era en presencia de la Santa Eucaristía. Ella decía: "No me encuentro bien sino en la capilla. Quiero estar allí constantemente. Me parece oír a nuestro Señor que me dice: toma mis tesoros, mi sangre y empléalos en la salvación del mundo. Es para ti, para quien mi corazón está abierto. Busca, pide lo que tú quieras. Él me ha enseñado desde el tabernáculo todo lo que yo sé de su amor. Él quiere que yo le ame, y me lo ha dicho desde su tabernáculo de amor. Su palabra sale afilada como una espada y me hace olvidar la distancia que nos separa". El perfume de las virtudes de Sor Luisa Apolina ha quedado en Troyes. Las personas la alababan por su piedad, su humildad, su dulzura, su caridad. Conoció la prueba, los dolores extraordinarios aceptados con heroica resignación la prepararon a las maravillosas apariciones de nuestro Señor Jesucristo. En junio de 1872 fue enviada a la Casa de la Caridad en Caen. Los favores de Dios la acompañaron a su nueva casa. Decía una compañera: "De las 2 a las 3 de la tarde, su actitud era más recogida. Parecía que no era de este mundo, que vivía donde estaba su tesoro, íntimamente unida su alma a la pasión de su divino esposo y salvador, y que contemplaba sus sufrimientos y su gloria. Su postura durante la oración y la misa eran una verdadera predicación para mí. Sus ojos continuamente fijos en el tabernáculo, inmóvil, se le hubiera creído en éxtasis". Sor Apolina cuenta en una de sus cartas que hacia el principio del año 1845 recibió de nuestro Señor comunicaciones tan íntimas que ella se aterró, temía ser víctima de ilusiones. Narración. Estando en la capilla la tarde del 26 de julio de 1846, yo vi o creí ver a nuestro Señor vestido de una larga túnica encarnada y un manto azul. Oh amor de Jesucristo, cómo habéis arrebatado mi pobre corazón en este augusto momento. Oh, qué bello estaba. No tenía el rostro fatigado por los dolores del pretorio, como yo le había visto días antes durante la Santa Misa. Era la belleza por esencia. Tenía en la mano derecha un escapulario escarlata, en el cual estaba él representado sobre la cruz, rodeado de los instrumentos de la pasión que hicieron sufrir a su santa humanidad. Leí alrededor del crucifijo: "Santa Pasión de nuestro Señor Jesucristo, sálvanos". Al extremo opuesto de la cinta de lana escarlata, la imagen de los Sagrados Corazones de Jesús y María. El primero rodeado de espinas
y el segundo herido por una lanza. Entre los dos corazones había una cruz que se eleva en la parte superior. Varios días pasaron en los cuales yo vi lo mismo. El día de la exaltación de la Santa Cruz, nuestro Señor se dignó decirme: los sacerdotes de la misión darán este escapulario y aquellos que lo lleven bendecidos por ellos recibirán todos los viernes la remisión de todos los pecados y un gran aumento de fe, esperanza y caridad. Meditando durante la Santa Misa sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, creo haberlo visto sobre la cruz. Su rostro era de una palidez que me causó gran impresión. Un sudor frío heló mi persona. La cabeza de nuestro Señor estaba baja. Pensé que las largas espinas que cubrían su adorable frente eran la causa de esta postura incómoda. En el mismo instante, nuestro Señor de repente levantó la cabeza y las espinas de su corona penetraron con fuerza en sus ojos y en sus sienes. Nunca podré olvidar este momento. Nada más terrible que el dolor que debió sentir nuestro Señor con el choque violento de su sagrada cabeza en el madero de la cruz. Yo quedé desconcertada y trémula. La Santísima Virgen estaba allí. ¡Oh Jesús! ¡Oh María! ¡Qué sufrimientos! Después de este momento, la pasión de mi muy amado Salvador estaba siempre delante de mis ojos. Eres tú quien debe consolarme en los dolores de mi pasión. Eres tú quien debe recibir sobre ti los jirones de carne desgarrada en el pretorio y toda mi sangre en el Calvario, me dijo nuestro Señor Jesucristo. Todas las palabras de nuestro Señor me han hecho otras tantas heridas. Me es casi imposible no pensar en ellas continuamente, quedándome la impresión de lo que tiene de terrible y de dulce. Los sufrimientos de su humanidad santa me conmueven más que los esplendores de su gloria, y yo apeteceré menos del trono que creo haber visto preparado para mí en el cielo, si allí no viese las santas llagas de Jesucristo resplandecientes como soles. ¿Cómo nuestro Señor quiere que meditemos en sus sufrimientos? Como su Santa Madre lo desea. Un domingo por la tarde hacía yo el Via Crucis. En la 13ª estación me pareció que la Santísima Virgen depositaba en mis brazos el cuerpo sagrado de nuestro adorable Maestro y que ella me decía: el mundo se pierde porque no medita en la pasión de Jesucristo. Haz todo lo posible para que se salve. En cierta circunstancia yo he creído ver sus llagas todas abiertas. Siento que es con la pasión de nuestro Señor Jesucristo cómo se convertirán los pecadores y cómo se reanimará la fe de los justos. ¿Quién puede resistir a un Dios muerto por los hombres? A mí nuestro Señor me ha colmado siempre de sus dulces favores en los momentos en que Él excita a mi corazón un recuerdo más vivo de sus sufrimientos. Se me cree enferma, no lo estoy, pero sufro mucho y por ello me siento feliz. ¿Por qué habéis querido, mi adorable Salvador, que yo os vea tan a menudo sobre la cruz? La Santa Cruz es poderosa para convertir a los infieles y conmover a los herejes. Dios mío, qué dolorosa es esta sangrienta pasión. Miradme sobre la cruz, me decía nuestro Señor, y me amaréis. El amor de Jesucristo me absorbe enteramente. Algunas veces me parece sentir el calor de sus rayos ardientes que despiden sus llagas sagradas. Otras veces estoy como fundida en la hoguera de su amor, de su adorable corazón,
y no tengo términos para expresar lo que estoy sintiendo. El domingo de la Santísima Trinidad, nuestro Divino Salvador me hizo ver durante la oración un primoroso río de limpidez incomparable. Una multitud de personas había en sus márgenes. Todas las que en él se sumergían salían brillantes con un resplandor extraordinario y de sus manos parecían escaparse gavillas de oro sembradas de diamantes. Las que huían y aparecían, al contrario, cubiertas de un vapor negro que las hacía desagradables a la vista. Le pedí a mi muy amado Salvador que me diera una explicación de esto. Él me dijo: el Divino Maestro de las almas quiere que se le ame. El río representa su misericordia, siempre pronta a recibir al pecador arrepentido y a darle a sus obras el valor que solo Él puede darles. Oh mi Jesús, qué poco se conoce vuestra misericordia, qué poco se piensa en vuestros sufrimientos que nos la alcanzarán. Sor Apolina tenía su alma en continua conversación con el cielo. Decía: amado Salvador mío, arrancadme del alma la facultad de ocuparme en otra cosa que no seáis vos. Todo lo que me distrae de la presencia de Dios me aflige y daña. Tengo que violentarme para atender a las cosas exteriores. Desde que pienso en nuestro Señor, se me hace tan sensible como si lo viera. Al llegar a Caen, su nueva casa, los favores sobrenaturales la acompañaron. Casi continuamente el Divino Salvador se le mostraba sensiblemente. El corazón del Divino Maestro latía cerca del suyo. Jesús llegó hasta posar sobre sus labios privilegiados las sagradas heridas de sus manos. Día y noche meditaba en la pasión de Jesucristo. Sin embargo, nada deja aparecer a su alrededor. Vive como las demás. Tenía éxtasis en la oración y todas pensaban que dormía durante ella. Decía Sor Apolina: los íntimos secretos de mi corazón yo los he revelado. Jesús, mi divino Salvador, perdonadme, vuestra gloria es la mía. Yo he dicho todo, y si vos me retiráis vuestros favores y vuestras gracias para darlas a almas más puras que la mía, no obstante todo vuestro poder, no podréis arrancar de mi corazón el fuego tan dulce de vuestro santo amor. Quemad si queréis este papel, que no quede nada sobre la tierra procediendo de un ser miserable como yo. 2 años después de su llegada a Caen, muere el director espiritual y es nombrado otro, a quien le dice: estoy muy contenta de que os encarguen la cofradía de la Pasión. Nuestro Señor lo desea. Yo he creído oír que dijo durante la misa: se establecerá una fiesta del escapulario de la Pasión como la del Monte Carmelo, y se sentirá que la sangre que ha salvado al mundo está aún para salvarle. Oh Jesús, que el recuerdo de vuestros sufrimientos y de vuestra cruz reine como dueño en el corazón de los hombres, y las penas de la vida perderán su amargura comparándolas con las vuestras. Aprobación. El padre Etienne lo presentó al Papa Pío IX y fue aprobado sin obstáculo alguno. Lo autorizó para hacer el escapulario color escarlata con el nombre de Escapulario de la Pasión de Nuestro Señor y de los Sagrados Corazones de Jesús y María, o Escapulario del Sagrado Corazón de Nuestro Señor Jesucristo y del corazón muy amable y compasivo de la bienaventurada e inmaculada Virgen María. Obtuvo indulgencias que se pueden ganar cada viernes todos los que llevaren el escapulario de la Pasión, a condición que en este día meditasen piadosamente durante algún tiempo sobre la Pasión de nuestro Señor.
La devoción al escapulario no tardó en tomar un desarrollo extraordinario. Descripción. El escapulario es de lana roja con el fin de recordarnos a la vez la sangre divina derramada por la salvación del mundo y el amor que la hizo derramar para aplacar la justicia de Dios nuestro Señor. En uno de los extremos, la imagen de Jesús crucificado, rodeado de todos los instrumentos de su pasión, nos enseña que por la virtud de sus sufrimientos y de su muerte, Él nos ha dado la vida, y que dejándose crucificar sus manos poderosas, han roto nuestras cadenas, cerrando las puertas del infierno y abriendo las del cielo. En el extremo opuesto se encuentra el corazón adorable de Jesús, ceñido en la corona de espinas, y el corazón inmaculado de María con la espada que la traspasa, tales como están representados en la medalla milagrosa. La cruz está también colocada un poco encima de los dos corazones. Parece elevarse. Jesús se muestra a nosotros sobre la cruz. Nos muestra su corazón con el corazón de su madre, a fin de conmover nuestros corazones insensibles y de sujetarles a rendirle amor por amor. Él desea que llevemos sobre nosotros este recuerdo de su ternura, con el fin de que esta santa imagen colocada sobre nuestro corazón sea como un lugar misterioso que excite nuestro fervor siempre decaído y le haga producir toda suerte de buenas obras. Nuestro Señor expone a nuestras miradas los diversos instrumentos de su suplicio para enseñarnos a meditar sus diversos dolores. Es en el recuerdo diario de su santa pasión donde Él nos dice que si queremos gustar algún día de las delicias de Jesús glorificado, es preciso participar de las amarguras de Jesús paciente y humillado. En 1887, la salud de Sor Apolina se deterioró. Siempre había sido muy delicada, no le permitía entregarse a los trabajos que cansan. Se sentía atacada de enfermedades que venían a privarla en sus últimos años del uso de sus miembros. «Sufro horriblemente», dijo un día, «todos lo ven, sobre todo en mis manos y en mis pies». Se diría que camino sobre un manojo de espinas. Siento en mis manos una picazón como si empuñara constantemente espinas. Y añadí alegremente, ¿qué queréis? Ya que no puedo hacer nada por el buen Dios, precisa que al menos padezca. Debéis fastidiaros, le decían algunas de sus compañeras. Y ella decía, jamás se fastidia uno cuando hace la voluntad de Dios. En 1895, varias hermanas han asegurado que anticipadamente una voz sobrenatural le anunció la época de su muerte. Algunas horas antes de dar el último suspiro, estrechaba entre sus manos una estatua pequeña de la Santísima Virgen y la cubría de besos exclamando, ¡oh, yo la amo! ¡Yo amo a esta buena madre! El 23 de febrero, después de haber ofrecido a Dios el sacrificio de su vida y de haber recibido piadosamente los últimos sacramentos, sin agonía, expiró, se arrojó en los brazos de su Padre Celestial por toda la eternidad. Oración. Oh dulce Jesús, que habéis vivido, sufrido y muerto por nuestro amor, concédenos la gracia de sufrir contigo, como tú y por ti, a fin de que viviendo, sufriendo y muriendo por tu amor, seamos eternamente felices contigo. Amén. Levántame con la llaga de tus manos y escóndeme en la llaga de tu corazón. Por mis pies camino del Calvario y déjame morir allí en tu amor.
déjame morir.